Ya. Al español ha caído, ¿eh? Vamos, 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 vamos. Arrabales, madre mía. Esto es una locura. Hay gente, toda la que quieras. Estamos intentando ver dónde, porque hemos visto la carrera sub-23, hemos visto los entrenamientos, que ya, como habéis visto, nos hemos visto a Banan, hemos visto a Van der Poel, hemos visto a Picot. Ah, mi mujer me ha quitado la cerveza. Es que lo que hacemos también aquí es beber cerveza, porque como no competimos, el caso, que lo hemos estado viendo y no sabemos dónde ver la carrera de los pro. Nos han aconsejado que aquí hay una zona que es un poco dura y los vemos bastante tiempo, pero ¿qué es lo que pasa? Que es que somos 15.000 personas las que hay, mira, Van Aert, ahí llevas a la bestia, ahí llevas a la bestia. Bueno, el caso es ese, entonces estamos viendo dónde verlo. Nos han aconsejado que por aquí, aunque sea asfalto, es un tramo duro. Y yo creo que por lo menos vamos a ver a las chicas aquí y luego ya vemos qué hacemos con los chicos, con los hablamos de élite. Acabamos de ver a las chicas, madre mía, yo no sé qué nos va a deparar la carrera de los chicos, porque lo de las chicas ha sido, las chicas élite, ha sido un espectáculo. Tengo a la familia allí, mira. Hemos encontrado sitio justo en los tablones, en el salto, porque como os he dicho antes hay 15.000 personas, y entonces le he dicho, desde aquí nos movéis, y ahí, qué bien mandados que son. Y nada, que aquí vamos a esperar ahora, son las 2:40, a las 3:10 salen los élite, los chicos, que es un espectáculo y yo estoy deseando. Y no sé, lo malo de esto es que el circuito, claro, los sitios guapos, está petado de gente. Vamos con dos niños. Entonces al final, aquí hemos encontrado buen sitio, no está muy petado, pues seguro que se peta ahora cuando vengan los élite. Pero yo creo que vamos a verlo aquí, en una recta que he visto de 300 metros, que está guapa porque es para arriba y yo creo que no van a ir muy rápidos. Y creo que nos vamos a meter en el Moralet. El Moralet es donde entra el circuito, que es como un pequeño, una sierrecilla, que el circuito entra ahí. Yo creo que ahí no va a haber mucha gente porque todo se aglomera aquí, ¿eh? Entonces vamos a ver, pues eso, lo que nos depara. Vamos a esperar, vamos a comer y a ver el espectáculo. Ya vienen, ya vienen. Madre mía, cómo van. ¿Cómo van?
Zagalicos, estamos intentando ver la carrera en diferentes sitios, diferentes tomas, para que la disfrutéis un poquito más. Y es una puñetera locura. Hay tanta gente que es que no nos podemos ni mover. Pero bueno, ahí lo estamos consiguiendo y vamos haciéndolo. Mira, cabeza, cabeza carrera. Y no hemos llegado. Son bestias pardas, ¿eh? El pool, Van Aert. Sigue acelerando el del Alpecin Fénix, le sigue Wout Van Aert. Va a haber batalla hasta el final. Nos lo dejan claro, lo igualadísima que va a estar esta victoria, lo peleada. Valeria. Los dos han dado la cara en diferentes partes de la carrera y los dos lo han intentado. Dejar atrás a los principales rivales. Tom Pidcock, que hoy no ha tenido el día. Cuidado, Van Der Poel. Esos pequeños derrapes, con esta arenilla tan suelta que se han encontrado aquí en Benidorm. Todos lo han dicho, un circuito atípico pero bonito para la Copa del Mundo. Salto de tablones, cuidado con el pequeño hueco que se puede abrir aquí. Acelera Van Der Poel y aprieta los dientes. Vamos a ver, último giro antes de llegar de nuevo a la última zona de campa. Y es que no está logrando soltar a Wout Van Aert. Cuidado con los adelantamientos en estas últimas curvas, porque la posición es muy importante de cara a la línea de meta. Acelera Van Der Poel, que entra en primera posición en el asfalto y que comienza el sprint entre los dos, entre Mathieu Van Der Poel y entre Wout Van Aert. Todavía por decidir la victoria, que se va a llevar por posición Mathieu Van Der Poel del Alpecin Fénix, vencedor aquí en la Copa del Mundo de Benidorm. Segunda posición para Wout Van Aert, que en ese último adelantamiento perdió la cabeza de carrera y ha sido determinante para que este hombre, exhausto en el esfuerzo que ha hecho, se lleve esta Copa del Mundo aquí en España, en Benidorm.